Las federaciones de estudiantes de las universidades estatales le darán el respaldo a estos dos jóvenes. Ellos hicieron públicas varias situaciones que se dan en la Universidad Técnica Nacional, pero según ellos, en lugar de recibir el respaldo de las autoridades universitarias, todo se volvió en su contra. Nos reunimos con los estudiantes de distintas carreras y salió el tema a colación de que se están sufriendo, digamos, de que hay denuncias de casos de hostigamiento sexual y de que algunos estudiantes han sufrido estos casos. Entonces la universidad no cuenta ni con la normativa, ni con los reglamentos, ni con los recursos para enfrentarlo. Luchamos por la construcción de una federación de estudiantes en la UTN, porque en este momento no tenemos ningún organismo estudiantil, ni defensoría de estudiantes, ni asociaciones estudiantiles que realmente vengan a defender los derechos de los estudiantes que se ven violentados cuatrimestre por cuatrimestre y año tras año en la universidad. En este momento una de nuestras denuncias, digamos, para expulsarnos o suspendernos de la universidad es precisamente este tema, porque nosotros planteamos que es necesario esta reglamentación. Según la Federación de Estudiantes de la UCR, todo alumno estatal tiene derecho a exponer sus puntos de vista sin estar expuesto a represalias. Nos parece inadmisible que la administración persiga a estudiantes por su posicionamiento y además que tenga una injerencia directa en el proceso electoral. Pero la Universidad Técnica Nacional piensa distinto. Su rector asegura que no existe tal persecución. Durante el proceso electoral, estos muchachos que están haciendo estas denuncias o que están hablando de persecución política o de persecución o de represalias por haber hecho denuncias, se les acusó por parte de otros grupos estudiantiles de la comisión de un número muy importante de irregularidades y de violaciones electorales graves. Esto ni siquiera es una acción de la administración ni de la rectoría, es una acción del tribunal de acuerdo al reglamento de procesos electorales de la universidad. La Universidad Técnica Nacional cuenta con 8.000 estudiantes y es la más nueva de las universidades estatales. Las medidas de sanción podrían terminar hasta con la expulsión de los dos jóvenes. Todo se determinará en un consejo universitario.